En Baja California se están buscando los medios para garantizar la educación media superior a quienes no obtuvieron un cupo en alguna preparatoria de gobierno en Tecate. Así lo señaló el subsecretario de Educación Media Superior, Superior y Posgrado de la Secretaría de Educación en la entidad, Héctor Rivera Valenzuela. Durante la sesión semanal del grupo Madrugadores, Héctor Rivera agregó que existen alternativas como la prepa en línea, el CEMSAT y el telebachillerato. Estamos, en los módulos de atención estamos atendiendo a todos aquellos alumnos en todo el estado que se han quedado sin un lugar para ver de qué manera pueden ingresar a una de las modalidades que tenemos instrumentadas. Además de la prepa pública, tenemos la beca solidaria, que es atención en escuelas particulares. Lamentablemente en el caso de Tecate no tenemos escuelas particulares que hayan entrado en este programa. Pero está también el sistema de telebachillerato, está la prepa en línea, está la prepa abierta y está también el CEMSAD, algunos planteles que son para sábado y domingo. El subsecretario refirió que el nuevo plantel del CECITE, ubicado en el Paso del Águila, cuenta con un aproximado de 85% de avance de obra y estará listo para este próximo ciclo escolar. Agregó que el terreno donde actualmente se encuentra este plantel será regresado a sus dueños y todos los alumnos serán reubicados en el nuevo edificio del Paso del Águila. Me comentan que hay un 80% de avance y que están trabajando marchas forzadas y que al final de este mes ya va a estar listo para, no solamente para los nuevos espacios, sino que prácticamente se cambia todo el CECITE para allá. No pertenecen al CECITE, sino que lo van a ceder a quien lo tiene a su cargo. Tengo entendido que el CECITE se mueve completo al nuevo espacio. Respecto al cobro de cuotas escolares que condicionen el ingreso del alumno al plantel, Rivera Valenzuela reiteró que estos cobros están prohibidos, incluso en instituciones como el CONALEP. Está completamente prohibido el cobro de cuotas. Esas cuotas que en algunos casos se hacen son las propias sociedades de padres de familia las que se las están poniendo, no el sistema. Nosotros estamos completamente abiertos a cualquier queja, sugerencia o comentario con respecto a eso, los estamos atendiendo. La verdad es que está por disposición del gobernador, se están cobrando cuotas. Y esa es la gratuidad es un hecho. Del sistema público, ninguno. Ninguno. Inclusive, pues todos son compartidos, tanto COBACH como CECITE, CONALEP. Todos los sistemas son públicos, son bipartitos, ¿no? Tanto federal como estatal. Comentó que si bien en Tecate no existe una coordinación de preparatorias, la delegación del sistema educativo estatal en esta ciudad tiene injerencia en la educación media superior. Sin embargo, no descartó que pudiera nombrar a una persona para atender los temas exclusivos a las preparatorias. Lo que pasa es que el delegado es delegado del sistema estatal y el sistema estatal incluye desde preescolar hasta el sector superior. Lo que pasa es que su máximo carga de trabajo recae en la educación básica. Eso es completamente cierto. Pero pues estamos haciendo esfuerzos para mejorar nuestros enlaces en la zona costa, porque apenas hasta este año, a partir de enero, tenemos a una persona encargada del área nuestra en Tijuana. Pero poco a poco estamos aumentando el personal en toda la zona costa. No tenemos en Ensenada tampoco, ni en Rosarito, pero pues la idea es que sí tengamos personal exclusivamente dedicado a la educación media superior y la superior. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.